Hola, 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 mis queridos caminantes. Bien, vamos a continuar con las partidas de maestría. Vamos a ver si conseguimos unos cuantos miles de puntitos para mejorar, intentar mejorar nuestro mazo Monored. Tenemos dos desafíos. Lanzar 20 hechizos blancos o verdes y negros o verdes. Como el común es verde, pues vamos a jugar en verde. Seleccionamos jugar en amistoso. Clicamos sobre el mazo. Buscamos el mazo verde. Poder del bosque. Y a jugar. A ver qué nos da este mazo, que no lo conozco. Lo vamos a ver mirado. Venga, un voluntario que quiera jugar contra nosotros y ganarnos una vez más. O no. Tutorial versus Fridolean. Tendría que cambiar el nombre de tutorial. Porque la gente se puede oler algo. Pero si le cambio el nombre. No, no puedo cambiarle el nombre porque tendremos que empezar de nuevo. Tendremos que volver a llegar hasta aquí. Y no llegaríamos a las mismas condiciones. Conservar 7. 7, conservamos, a ver. Dos bosques. Uno más uno. Coste 2. Coste 2. Coste 3. Coste 5. El chamán lobo plateado. Chamán. Esto es un gorila que te cagas. Ciclo de reunión. Criatura objetivo tiene más 3 hasta el final del turno. Tiene más 2 adicional hasta el final del turno por cada carta llamada ciclo de crecimiento en tu cementerio. Muy bien. Entre más ciclos de crecimiento tengamos muertos, tiene más 3, pero no dice cuándo. Bueno, entre más tengamos muertos, cada vez que saquemos uno nuevo, pues más valor tendrá. Además, no dice cuántos puntos. No dice nada, no vale. No tiene ni punto de ataque ni de defensa. Bueno, ahora veremos cómo funciona. Lo probaremos. Es el clásico centinela madre verde. De las tres piernas. El otro es el busca caminos y gana. Con el busca caminos y gana entre el campo de batalla, mira las cuatro primeras cartas de tu biblioteca. Puedes mostrar una carta de criatura de tierra que se encuentra entre ellas y ponerla en la parte superior de tu biblioteca. Pon el resto en el fondo. Bueno, vamos a sacar cartas. ¿Queremos más bosques? O el troll. No sería bien el troll, que es de coste 2. Ah, sí, adentro. El próximo robaremos el troll cuenta corta. A ti, maleficio. Información pública, por eso lo quito. Tanto el oponente como tú pueden ver la cara frontal de esta carta. Más a ti maleficio. ¿Qué sacamos? Volvemos a sacar el busca caminos. Ahora ya nos interesa más un bosque, ¿eh? Nos interesaría más un bosque. Ah, tenemos un morder, muy bueno. A ver qué hacía más este. Cuero corteza entre el campo de batalla y el más uno, uno sobre él. Si le removemos el más uno, es antimaleficio. No me gusta eso, antimaleficio. Bien, sacamos el bosque. Y vamos a morder. Esta ficha me gusta mucho.
la criatura objetivo que controlas hace una cantidad de daño igual a su fuerza a la criatura objetivo que no controlas. Es decir, veréis cómo funciona. Elijo una criatura que controlo. Ataca con 2. Elijo una que no controlo, defiende con 2 y la mato. ¡Pam! Elijo un atacante. Pues este. Si quieres me lo matas, pero Dios, ¿eh? Necesito más bosques. Y con estos vamos haciendo hechizos. ¿Veis? Otro que vuela. Un murito. Vale, ya empezamos a tenerlo complicado. No he atacado antes porque este le van a poner el muro delante o le van a, o lo van a matar con el sticks del cielo de batalla, así que me lo guardo para después. No, he dicho que no. Sin ataques. Si no estuviera el muro, sería una carta por otra. Bueno, no me importa. Pero estando el muro. Por cierto, una carta nueva en el trono de Eldric que se carga los muros. Es una buena carta. Eso es darle ventaja. Dos puntitos de daño nos vas a hacer. O solo uno. Que decídete, o ninguno. Amigo, que el tiempo pasa. Muy bien, otro bosquecito, a ver qué sacamos. Bueno, bienvenido. Cuando bienvenido sale él, robamos una pasta. Bien, un bosque. Y volvemos a pasar turno. El centinela tiene la virtud de vigilancia. Eso quiere decir que no se gira al atacar, es decir, ataca y cuando vuelve sigue estando de pie, no girado. Se puede atacar y defender a la vez. Es la cosa un poco difícil porque no nos podemos bloquear más que nada, y si te acabo nos van a matar. Si no fuera por el murito hay que buscar más fuerza. No, no te voy a bloquear, tranquilo. Se hace de 2 en 2, no sé por qué. Bosque. No vamos a cargar el muro. Ya sacaremos las cartas después. Ahora atacamos con el. Atacamos con el muro. Atacamos con este. Supongo que con el. Que nos defenderá con el muro y algo más si lo quiere matar, si no. Y algo más para matarlo. No lo matas, no me matas. Tonto. Morirás tú. Tengo 6 de defensa, tú solo 2 de ataque. Porque si derribaré el muro te mataré a ti. Vamos a verlo. Tengo 6. Es una zona muy pardillo, ¿eh? Robo una carta. No he contado bien, no se sabe muy bien cómo funciona. Ataques defensas. Eso. Cuidado.
Oigo a Dios, un 5-4 que vuela. Esto es, siempre tengo que hacer un hechizo que haga objetivo una criatura que controlas, robo una carta. Bueno, es un encantamiento que va bien tener. No podremos sacar el chamán. Si atacamos, bueno, hemos de atacar. Hemos de atacar porque solo tiene 5-4, nos matará una carta. Seguramente esta. Y vamos a hacer algo de daño porque si no, lo acabamos. Tenemos 3 de daño. Sacamos el centinela. Él nos va a hacer... No, no quiero, no quiero otra... otro bosque. Quiero figuras que hagan daño. Él nos va a hacer 5 y 3, 8 y 2, 10. Nos mata. Porque no podemos bloquear. Tendría que decir buena partida, ¿eh? El protocolo de buena educación. Eso lo voy a decir yo. Ya no me da tiempo. Bueno, nos han zumbado un poquito más. A cualquier baraja medianamente hecha que gana, que saquen, nos van a ganar porque la nuestra es muy mala. Evidentemente, es la que nos ha regalado Wizards. De lo que se trata es hacer los hechizos, ganar puntitos. 500 puntos. 500 oros, una cartita. Ya tenemos dos. Y un globillo de esos. Hala, mejora el mazo. Con esto vas a mejorar mucho, pero bueno. Más vale eso que nada. Volvemos a inicio, a ver cómo estamos. Bien, uff, negros o verdes. Ahora nos da lo mismo. No hemos ganado ni una partida desde que estamos jugando. Pues vamos a jugar con negro. Porque verdes, bueno, por probarlo. ¿Dónde está el negro aquí? En busca de sangre. Por probar los mazos y ver qué cartas tienen. Así las conocemos. El trono de El Rey. ¿Quién se le habrá ocurrido ese nombre? El Rey. En inglés no será El Rey, será El Rey. Jim Bissell. Tres pantanos. Un caballero de legión, bien, bien. Dos vampiras, bien, bien. Y un 100 pies que es asqueroso, pero bueno. Es nuestro asqueroso. Allá vamos. Aquí va nuestra primera señora vampira. No, nuestro primero caballero. A ver si no tiene un choque. Yo llamo choques. Una chispa. Chispa, un rayo. Mira. Un zorro que ladra, Dios mío. Muy bien. Atacamos. Sacamos el pantano. Sacamos la vampira. Sacamos otra vampira. Esto que hace, el turno activo tiene más uno más tres al final del turno. Flojillas estas cartas ahora. Bueno, igual ahora que no hay nadie delante. Ya veremos. No podemos guardar al caballero. No, vamos a hacerlo mejor.
Si guardamos más uno más tres, una vampira nos da 2 de daño y 2 de vida. Atacamos con todo. Ay, pacifismo a la vampira, pobreta. Si la ficha que tenemos es esta es la más peligrosa. ¿Esto qué hace? La gente de Sorin hace 2 puntos de daño, tu objetivo y tú ganas 2 vidas. Vamos a sacar el 100 pies. Uy, me he atacado, mal hecho. Mal hecho. Esto es una 4. 4. Esta dicha crece por cada vida que gana el oponente, así que hay que matárselo, pero ya, o sea, sí, pumba. Ataco con algo. Bien, ya he visto que le iba a ganar, veía nuestras fuerzas superiores, sí, la verdad es que sí, era. ¿Cómo vamos, hechizos? Pues sí, hemos hecho muchos. 15. Tenemos en total. Bien. Llevamos 16 minutos de vídeo. Vamos a hacer otra partidita. Ah, nos ha dado, ¿veis? Los 100 puntos de la primera victoria. Vamos a seguir. Si me giro para allá es porque tengo la tele puesta ahí. A ver, con las noticias, a ver qué está pasando por el mundo. Está la cosa revueltilla por algunos lados. 4 bandanos, ya está bien. Astillas óseas. Destruye la criatura objetivo, pero hemos de sacrificar la nuestra, que me gusta mucho. 2 puntos de daño, 2 vidas para nosotros. Este ya lo usamos antes, está bien. Ah, solo, con solo 2. Oh, hombre, por victoria está bien, pero yo quiero gastar hechizos también. Lo de siempre, a caballo regalado, no la mires en el dado. Venga. 100 oritos y 250 de experiencia. Reclamamos el premio. Y a jugar. A jugar. Mira, que no quiero que salga el vídeo muy largo, que luego la gente se aburre, no lo ve, lo corta, YouTube me penaliza, nadie se suscribe, no se visualiza el canal y todo el trabajo para nada. No, hombre, seamos positivos, la gente aprende mucho. Este también está bien. Vale, 3 pantanitos, 1, 2, 2 y 3, tenemos para todo, y 6, oh. La vampira. No sé si cada vez que toque mortal se considera un hechizo y lo cuenta. No lo sé. Si ves que nos da media vida, nos lo considera un hechizo y nos lo cuenta. No lo sé. No lo pone. Y si lo matamos, pues lo matamos. Venga. Set de Sorin. Adiós, muy bueno. Antes de que lo haga explotar encima nuestro. Y atacamos. ¿Qué es eso? Pues se lo vamos a matar. 25-19. Subimos pantano, para que no se nos olvide, porque a veces se me olvida. Atacamos. Y la próxima sacaremos al volador. Esta figura, por cada vez que ganamos vidas, se incrementa el contador.
ahora sacaremos el círculo vital. Nada, bueno, sacaremos igual, pero no le servirá de lo mismo, claro. Cuatro manás. ¿Esto qué hace? Siempre que otra criatura que controlas muera, la vampira vengativa hace un punto de daño a cada oponente y tú ganas una vida. Pues hay que tener. ¿Cuándo vas a estar sumando? Ah, por cada tierra. Bueno, tenemos crudo. Será hasta final de turno, por lo menos, ¿no? ¿Va? ¿Qué esperas? Venga. Venga, muchacho. A la tigre. Vamos a potenciar un poco a este. Para que el lobito no lo mate. Y atacamos. Solo con 5. Él nos va a meter. Pues 6 y una 7, podría girar 7 más 5. Podría girarse a 1. Si sale una hora, matarnos. Bueno, lo que nos interesa también son los hechizos, así que. Venga. Ánimo. Y una 7, venga. 7 más 5. Venga, dale, pim, pam. 7 más 5. No, 7 más 5 porque este no va a pasar. Estará preguntando, ¿y por qué no concede? ¿Y por qué no concede? Pues porque me interesa hacer hechizos. Me interesa hacer hechizos. Y no me sale una tierra para poder lanzar el 5-5 este. Bueno, otro hechizo. ¿Dejamos que gane? Bueno, rendimos. Buena partida. Y adiós. ¿Para qué perder tiempo? Cedemos. Que si te rotas. Está más visto esto que el TVO, hijo. Podéis hacerlo más rápido. 24, nos faltan 6. Venga, vamos a por ellas. A ver qué tenemos por ahí ahora.
pintacaras. Se llama desfigurar. Vampira. La criatura vampiro. Puedo observar. Pues vamos allá. Está bien porque tenemos cuatro pantanos. Qué forma más tonta de perder una carta. Madre de Dios, hay algunos que de verdad. Qué ganas con hacerme dos puntos de daño ahora sí. De haber matado a la vampira. Ahora lo puedes. No hagáis estas tonterías, ¿eh? O sea, pensad un poco. Esto aún. Esto aún. Pero lo de antes no tiene sentido. Ah, para que pierda vidas y yo gane vidas tiene que haber. Tengo que tener seis. Seis pantanos. No hace un momento, ¿no? Le pintamos la cara. Que este hace más uno cada vez que ataca. Acordaos. Son chupacabras, esos son chupacabras. Son unas, atacamos. Sí, ahora me dices hola. Lo estándar no es decir hola, lo estándar es decir buena partida al final. Si quieres que te diga hola, te digo hola. No vamos a dejar de ser educados por eso. No lo voy a atacar, no te preocupes. No voy a atacar. Si me vas a matar. Con vuestro permiso voy a beber un poquito, se me seca la boca. ¡Oh! Que daño un 6-6. ¿O no lo bloqueo? Ah, sí, claro, claro que bloqueo. Con la vampira, adiós. Adiós, muy buenas. Este es muy pardillo, ¿eh? Bueno, lo que hay. Atacamos. Todos hemos aprendido, ¿eh? A base de palos. Sacamos ficha. Espero que no se cuelgue la máquina. El otro día se me colgó a media grabación. Tuve que resetarme para errores en Windows. Pero Windows no. No me daba errores. La BIOS al reiniciar, por cerrar mal el sistema. A veces me acojona, pero alguna vez en alguna otra máquina se ha quedado ahí. A ver. Muestra de que este chico, chica, está empezando. Me ha lanzado dos puntos de ataque a un defensor que tiene tres de defensa. ¿Para qué lo ha hecho? Para nada, no me podía hacer nada. Y aquí me molesto, ¿no? Las cosas no lo correcto. Le ataco y adiós. Lástima es que yo tengo un montón aquí de pantanos y no me salen. No me salen hechizos, que es lo que yo quiero. Ahora sí es el momento de explotar y hacerme daño aquí. Eso sí. Eso sí, ahí sí que está bien. A volar. Lástima que los que tengo de... que me dan vidas, ya no están. Para ir engordando al acróbata. Tengo el perro debajo de mis piernas. Está chupeteándome los pies. Finalizamos turno. Además él no tiene nada. Está a la espera del top deck. A lo que le salga.
Si se mueve la mesa en la cámara de golpes, el perro que la ha golpeado, ¿eh? Arriba. Atacamos con todo. No le enseño el pantano para que vea que siempre hay que tener una carta oculta si no hace falta que esté fuera. No sé, no sé. Ahora sí, buena partida. Buena partida. Saluda a mi perrita, saluda a todos nuestros visualizadores. Tres atacantes. Bueno, una victoria. Es que se acerca su hora de cenar. Ahora le daré de cenar. Y con esto acabaremos el vídeo. A ver si, si tenemos ya... Sí, ya tenemos 850 puntos. Ay, oros. La maestría. Vamos a confirmar que hemos hecho los hechizos de hoy. Mañana salen otros. Aquí en España es a las 11 de la mañana que cambia el día de Magic. Mejoramos con nuevas cartas. Sugerimos elección. Mejoramos mazo. Y tenemos sobres. ¿Cuántos sobres tenemos para abrir? Uno solo. Bueno, ya lo veremos mañana. Vamos a inicio, que quiero ver cómo estamos. Muy bien, ¿veis? Las misiones del día de hoy están cumplidas. Mañana será otro día. Podríamos seguir jugando para obtener más premios. Pero de momento, aquí se acaba el vídeo. Que ya ha sido un poco largo, 32 minutos y pico. Pues nada, acordaos de suscribiros, darle un like y difundir el canal y los vídeos para la gente que quiera aprender. Hasta la próxima.